Bueno, entonces ahorita voy a colocar este CDI que no lo voy a poner, no porque esté mal, sino porque como aquí está el soporte, este es el soporte original, lleva una goma que se me rompió y se me perdió y ya no servía. Entonces quiero comprar uno nuevo para poderlo colocar con su goma y que quede aquí fijo, ¿vale? Entonces ahorita nada más lo voy a colocar con tantita cinta para que no se mueva y vamos a hacer su conexión, que sería así, ¿sale? Entonces ya quedaría su cableado así. Y el CDI ahí colocado. Listo. Y vamos a colocar la bobina también para posteriormente poder poner lo que es el sensor o el switch del freno de pie, ¿vale? Entonces déjenme pongo esto y ahorita les digo que esto no se conecta aquí y esta tierra aquí con los tornillos y esto. Ok, bueno, ya entonces dejamos, pues digamos, fijo lo que es el CDI, la bobina, el flash de las intermitentes, lo que es el regulador, el switch y ahora lo que voy a hacer es poner el switch que hace que prendan las luces del freno de stop de trasero, el que tendríamos aquí. Y bueno, tenemos este es el que conseguí. Van a venir con un resorte que sería de la punta de ahí a lo que sería la pata de acá, a esa parte de ahí tendríamos que ponerle el resorte para que cuando nosotros apretemos se regrese y no se quede prendido siempre, ¿sale? Entonces vamos a ponerlo. Otra cosa, si ven las terminales que tiene este son diferentes a las que tenemos acá, ¿vale? Entonces también hay que hacer la modificación de estas terminales o a este capuchón o a estas terminales, cualquiera de las dos, ¿sale? Entonces ahorita vamos a colocarlo nada más y ya nada más vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer posteriormente, ¿va? Bueno, este tiene aquí como una tuerca que vamos a retirar por completo. Y este nada más se mete en este arito de aquí, así, y se vuelve a poner la tuerca para que se quede aprisionado. Y sería todo su colocación. Ahorita no lo vamos a apretar a tope porque, pues, de todos modos lo vamos a quitar, ¿vale? Entonces sería así, este vendría aquí, así, y haríamos la conexión acá. Vale, aquí tendríamos que poner algunos ganchitos o algo para que pues no esté el cable así suelto. Vale, algún ganchito aquí. Vamos a aprovechar este pedazo de aquí. Y hay que hacerles conexiones y esconderla aquí abajo del tanque. Bueno, creo que no se vio lo que les comentaba. La conexión del freno es con este. Entonces aquí vamos a aprovechar. Vamos a poner una lámina que pueda sostener aquí el cable y meter esta conexión aquí abajo del tanque. Vale, sería lo único que vamos a hacer para que quede escondida. Ya por último, lo que voy a hacer es ya no lo vamos a poner acá, lo vamos a dejar así de largo y se va a quedar aquí adentro, no hay ningún problema. Lo que es las conexiones de las intermitentes también se va a perforar aquí, se va a pasar por un hoyito aquí y van a quedar aquí también adentro. Y también quedarían las conexiones de la batería, quedaría todo esto aquí escondido. Y ya nada más las que son las de las luces, que serían esta parte de acá traseras. Hay que ver si con la tira de LEDs que compré, que queda acá, se puede sacar por aquí la conexión o por acá, haciéndole un hoyo aquí y otro aquí para que salgan los cables y quede también aquí escondido. O le buscamos otro lado, pero aquí podemos hacer la conexión, ¿sale? Entonces déjenme, hago el hoyo para poder meter aquí la conexión. Bueno, entonces ya hice la perforación para pasar todos los cables y obviamente aquí le voy a tener que poner una goma para que no se vayan a romper. Entonces, esto es lo que me refería. Vamos a pasar estos aquí. Así. Este también. Este lo vamos a pasar. Así. Obviamente si hay que añadirle o cortarle aquí para que quede bien el fusible, pues lo hacemos. Ahorita nada más es para que vean qué es lo que pretendo. Aquí. Y faltaría este que sería el de la batería. Vamos a cortarlo de aquí. Vamos a sacarlo. Bueno, no había visto que no se había grabado esto.
o todo lo que se metió aquí. Se metieron las intermitentes, el fusible y la corriente, la tierra. Esta venía con todo lo que viene en las tierras para atrás. Bueno, no las tierras, sino la tierra que viene para que tenga lo que es la parte trasera del stop, intermitentes, direccionales, bueno, en general todo lo que tiene aquí. Y se le cortó. Ahorita la vamos a meter así porque les tengo que comentar una cosa. Bueno, yo quería terminar de un solo jalón todo este proyecto porque era más fácil, pero desafortunadamente pues tengo otras cuestiones que hacer y no puedo tener la moto aquí parada porque ya tiene mucho tiempo. Entonces lo que voy a empezar a hacer es armar todo. Ahora sí, ya que tenemos la instalación eléctrica, lo único que me va a faltar es la parte trasera de acá donde está el stop. Pero bueno, eso como no salgo en la noche comúnmente con la moto, entonces pues no creo que haya ningún problema. Entonces lo que voy a hacer es volver a armar todo y la vamos a ir haciendo pedazos por pedazos. Por ejemplo, si ahora lo que toca es pintar el tanque, pues pintamos el tanque. Si hay que pintar las ruedas, hacemos las ruedas. Ir haciendo una cosa por una cosa, porque les comento, no me da tiempo, tengo que hacer otras cosas. Por eso deben de suscribirse, comentar, compartir y bueno, darle like a los videos para que el algoritmo de YouTube me apoye y empiece a recomendar más mis videos y pueda tener pues más presupuesto y mayor tiempo para poder hacer videos para todos ustedes, ¿sale? Entonces pues bueno, entonces vamos a empezar a darle y bueno, lo que salga, ¿va? Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es vamos a empezar por el faro. Ahora sí ya vamos a conectar todo bien, que no haya ningún corto, que no haya nada que no deba de ir, para poder cerrar, poner su faro y terminar toda esta parte frontal. Sale, ya están, como saben, los mandos, el velocímetro, nada más hay que ponerle tantito silicón por abajo, por acá o por donde se pueda, para que no se mueva así, porque sí tiene juego así, pero pues es normal porque esto no viene con láser, lo hice yo, entonces pues quedó un poquito holgado, no mucho, pero sí algo holgado. Entonces pues vamos a meterle aquí el silicón. ¿Y qué más? Pues bueno, por el momento sería todo así y vamos a continuar con el faro. Bueno, entonces aquí ya no tiene ningún mayor problema. Ahorita nada más es conectar las fichas como van, cada uno de sus mandos con los del arnés, para que ya esté todo conectado en esta parte de enfrente, ¿sale? Entonces déjenme lo hago rápido. Bueno, entonces ya quedó todo conectado. Lo único que estoy teniendo problemas de este lado es el de las velocidades, como que tiene algún falso, pero yo creo que ya está el conector, que ya está feo, entonces tengo que reemplazarlo, pero desgraciadamente es del lado del arnés, es el que está feo, entonces pues no va a quedar más que reemplazarlo, ¿sale? Porque si vemos acá el velocímetro, aquí está funcionando lo que es la direccional de ese lado. Si la cambio de este, funciona. Y también se marca en el tablero. Dale, las velocidades están marcando, pero como dije, hay un falso. Entonces yo creo que va a brincar de repente y no va a marcar, pero bueno. Y ahora se va a prender la luz con los cuartos. Cuartos, prende la luz. Y altas, ahí están las altas. Si yo la muevo de acá, se apaga. ¿Sale? Entonces pues creo que está funcional todo lo de enfrente. Ya podríamos cerrar entonces lo que es el faro y poder continuar con lo demás hacia atrás, ¿sale? Para que ya podamos continuar con esto. Ah, bueno, y no les comenté que aquí este viene del tablero, es el que hace que prenda el foco de las altas en el tablero y se conecta con este. Entonces lo que está viendo es que este es como de conexión, como de este tipo, y este tiene como de arnés, ¿vale? Entonces voy a cortar aquí, vamos a unir con este. Por eso yo nunca tiro estos y todo lo que va saliendo de los cableados, jamás lo tiro, porque esto puede servir para otra ocasión, ¿vale? Como es ahorita. Entonces corto un pedacito de aquí y se lo añado acá y lo conectamos. Bueno, entonces esto ya quedó todo conectado. Ahora sí vamos a meter el faro para ya cerrar y ya dejar aquí bien listo. Ya la altura de aquí ya la ajustamos después, ¿sabes?
Bueno, ahorita quería poner la llanta, pero pues con el tiempo pues ha estado oxidando aquí. Hay que darle una pequeña lijadita y también a las balatas están muy oxidadas, ¿vale? Entonces vamos a darle una pequeña lijada y las metemos. Pues bueno, prácticamente ya quedó armada como va a quedar. Obviamente, pues otra vez se va a tener que pintar todo, se va a tener que detallar todo esto y por el momento se va a quedar así. Les comento porque así para mí es más fácil un día dedicarme a las llantas, un día al tanque, un día a los detalles, a la falta de la instalación eléctrica y así porque yo la necesito de entre semana. Necesito estar moviéndome y pues teniendo aquí, pues me cuesta mucho, ¿sale? Entonces, ahorita ya nada más la vamos a dejar así. Le vamos a dar una lavada, le vamos a cambiar el aceite porque creo que ya ni trae o se le acabó porque por aquí tiene faltan algunas, bueno, tiene algunas fugas en los retenes que también hay que cambiar, ¿sale? Entonces nos vamos a ir pedacito por pedacito y bueno, espero terminar pronto, ¿sale? Entonces ahorita vamos a lavarla y vamos a ver cómo quedó entonces. Bueno, entonces ya la tengo aquí abajo del caballete que habíamos fabricado. Y lo que voy a hacer antes de darle arranque o cualquier cosa pase, vamos a ponerle ese aceite. Ahorita va a ser un aceite económico. Ya después le vamos a hacer un lavado de motor interno y le vamos a aventar un buen aceite. Ya cuando terminemos todo, ¿sale? Pero mientras vamos a ponerle para que no nos vaya a fallar porque creo que tiene o muy poco o casi nada, ¿vale? Entonces vamos a hacer el cambio. Pueden ver, está súper negro. Ya le hacía mucha falta y creo que no va a salir la cantidad que debe de llevar. Este lleva 1 litro. Bueno, no 1 litro, sino los 900 y fracción, 946 mililitros que tiene una botella de estas. Pero bueno, por lo menos ya vamos a sacarle ese muy feo. Y les digo, ya después de que se use este, vamos a tracharle tantito diésel y vamos a hacerle un lavado interno de motor. Bueno, entonces ya salió todo el aceite. La verdad es que salió muy poquito. Debería tener un poco más, pero bueno. Es lo que les comentaba, que tiene algunas fugas en los retenes que hay que corregir. Corrigiendo eso, pues debería de tener normal su nivel. Listo. Y ahora sí vamos a aventar su aceite de 20W50SF. ¿Vale? Les digo, este no es el de la mejor calidad, pero ahorita nos va a funcionar, ¿sale? Entonces, déjenme le pongo su embudo para que no se nos tire y se lo echamos de a poquito.
Bueno, entonces ya ahorita ya se le puso su aceite, se le conectó la manguera de la gasolina, está abierto el tanque y conmigo le van a dar arranque, entonces para ver si sí funciona o no funciona. Dale, no. Vamos a abrir el... Bueno, vamos a ponerle el ahogador. Ahí está. Ya tenía mucho tiempo que no la prendía. Hay que dejarla calentar un poquito más. Tendré que ir a echarle tantita gas y también inflarle las llantas porque están un poco bajas. Vamos a dejar que caliente un poco. Pues bueno, como ven, ya quedó totalmente armada. Desafortunadamente la voy a tener que dejar así un buen rato porque, como les decía, vamos a tener que ir trabajando por pedazo, ¿sale? Pues bueno, espero que les haya gustado el vídeo, que les haya servido de algo. Si fue así, ya saben, por favor suscríbanse, comenten, compartan y nos estamos viendo en un próximo vídeo. Bye. Entonces ahorita voy a colocar este CDI, que no lo voy a poner, no porque esté mal, sino porque como